Hello, seventh grade students, how are you doing? ¿Cómo están, gente del séptimo grado? Bueno, el tema que vamos ya a empezar viendo lo que serían los temas de repaso, digamos, lo que vamos a ver todo este mes. Y en este caso toca primer tema a desarrollar, numbers, un tema que ya conocido seguramente para muchos, para otros seguramente no. Primera vez seguramente estamos viendo. Bueno, por el tema de numbers, de los números en inglés, es prácticamente es casi idéntico a lo que es el español, porque, por ejemplo, de los números cardinales, si se habla específicamente, tenemos aquí una lista de justamente de lo que es los números, from 0 y vamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Eso de los números del 0 al 20, por ejemplo, son los números ya que van con una sola palabra, digamos. ¿Sí? Después, a partir de 21 en adelante, y ya los números de 10 en 10, de 30, 40 y todo eso, ya, digamos, ya tiene una combinación. ¿Sí? Por ejemplo, si voy a escribir 23 en palabras, tomo en cuenta el vocablo 20 y le escribo al lado el vocablo 3, que sería en ese caso 23, ¿no? Entonces, a partir del número 20, como le estaba diciendo, y después ya hay los vocablos de 30, 40, 50, que eso pueden buscar, chicos, pueden buscar en internet, ¿no? Los números cardinales en inglés. Y vamos a mirar la lista de los siguientes. Podemos hacerlo hasta 90, nada más para no ser tan extenso. Hasta 90. Y el vocablo correspondiente, por ejemplo, si vamos a escribir 92, que viene a ser 90. Y combinamos con el número que sigue, que está hacia la derecha. El número que le sigue, por ejemplo, en este caso es 2. Entonces miramos el vocablo de los ceros o los números de 1 al 9. Y esa es la combinación. Es prácticamente similar al español la combinación de las palabras, ¿no? Para formar a referirnos a ese número. Bien, entonces yo le voy a enviar, chicos, el tema de numbers es más que nada de 0 al 20, como les dije, es esta lista de palabras específicas por número. Y a partir de 21, si ya es una combinación de vocablos que, como les digo, que pueden investigar o mirar en internet, que si van a encontrar sí o sí la combinación. Ahora, para ir a hacer unos trabajos que justamente yo les voy a enviar, aparte de la foto de esta página, de este librito, el tema de los números cardinales, para que hagan un trabajito que les voy a dejar no muy largo, pero sí para escribir los números en palabras, ¿ok? Y ya saben, gente, que ante cualquier duda pueden escribirme vía WhatsApp. Con mucho gusto los voy a estar atendiendo, no en el horario de clase, obviamente, porque voy a estar ahí con los alumnos que están en clase, pero sí ya por la tarde seguramente voy a estar respondiendo a sus mensajes. ¿Está? Ok, goodbye.